Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para el canal. Prepárense porque volvimos aquí con un nuevo top de trucos. Esta vez les traigo 9 trucos para duelo de escuadras para que puedan subir muchas estrellas y puedan llegar a maestro. Lo mejor chicos es que esos trucos los encuentran aquí solo en el canal. Nunca hay trucos repetidos porque yo mismo los invento y se los traigo aquí al canal. Así que antes de comenzar el video, si quieres subir a maestro, si quieres subir muchas estrellas, regálame ese grande like, suscríbete al canal si no te has suscrito, que aquí estamos subiendo siempre videitos de trucos. Nada chicos, vamos a comenzar con este video. Número 9. Capetown. Estamos por acá por Capetown y es que este truco lo tenemos que hacer con mucha rapidez y con mucho cuidado. Así que lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos por acá. Y si ven esta cosita verde que está por acá, vamos a ponerle una pared hacia un lado. Y nos subimos a este cosito verde, rápidamente subimos a la pared. Y vamos a estar por acá por el techo donde vamos a poder dispararle a nuestros enemigos. Apenas vayan a rushar por ese lado, simplemente los esperamos y los eliminamos muy fácilmente. Número 8. Rinnam. Ahora, el siguiente truco es algo raro porque está como bugueado esa parte de por acá. Simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos por acá debajo de esas escaleras y vamos a pegar 3 puños, lo que sea. Luego nos dirigimos por acá y vamos a poder entrar, mire por acá. Saltamos por acá y en ese huequito aquí vamos a pegar muchos puños hasta entrar por aquí en ese huequito donde nadie nos va a poder encontrar. Vamos a poder eliminar a nuestros enemigos. Si nos quieren eliminar, simplemente nos agachamos. Y sí que van a decir, no hay necesidad de pegarle puños a la escalera, pero miren que si pasamos derecho por acá no nos van a dejar entrar. Por más de que queramos entrar, no vamos a poder hacerlo y no vamos a poder entrar por acá en el huequito. Así que una vez que hayamos hecho el truco, como les dije, ya vamos a poder estar súper ocultos por acá. Vamos a poder ayudarle a nuestros compañeros y sencillamente vamos a eliminar muchos enemigos. Número 7. Brasilia. Con este llevamos 14 trucos que hemos sacado por acá por Brasilia. Y es que ese también está bueno, no es la excepción. Está muy bueno. Es que simplemente ponemos una pared aquí. De esa forma, ahora saltamos desde acá cogiendo mucho impulso. Nos vamos a quedar muy ocultos con buena cobertura y desde un lugar que los enemigos no se van a poder imaginar. Número 6. Clock Tower. Pasamos a Clock Tower y es que lo único que tenemos que hacer es dirigirnos rápidamente por acá. Si tienen el halo, se los recomiendo que lo activen muy rápido, aunque ya ese personaje casi no lo usan. Saltamos por aquí, apuntamos y tomamos impulso hasta llegar al techo de esta casita. Nos quedamos por acá donde vamos a poner una pared glue por acá de ese lado, donde vamos a estar muy cubiertos. Y mientras sus amigos le rushan, tú simplemente les dispares desde atrás. Te vas a llevar muchas kills y vas a hacer mucho pero que mucho daño. Número 5. Crossroads. Este truco es algo arriesgado, pero si ustedes quieren lo hacen. No sé qué les parece a ustedes, quiero que vean y ustedes me comentan ahí en los comentarios qué tal les pareció ese truco, si creen que vale la pena o simplemente me estoy regalando. Ponemos una pared glue de esa manera, otra encima. Solamente es necesario una pared, pero yo puse dos ya que puse la primera mal. Ponemos la mira, apuntamos hacia atrás y saltamos hacia el techo, donde vamos a caer en un punto muy alto y vamos a poder ver a todos los enemigos. Como ya les dije, no sé si es regalarse o simplemente está bueno el truco. Dicen qué tal les parece, que yo siempre les respondo a todos. Número 4. Moat House. Ya había sacado un truco parecido a ese, pero la diferencia es que en el otro me regalaba mucho, así como mi nombre. Pero en ese no nos vamos a regalar, simplemente vamos a poner una pared glut. De esa manera ponemos la mira, nos impulsamos hacia acá, ponemos la mira, saltamos hacia la última pared y miren que por acá vamos a quedar detrás del árbol donde no nos van a poder encontrar, ya que obviamente el árbol nos está cubriendo, y simplemente le disparamos a quien queramos. Número 3. Sentosa. Antes de hacer este truco, simplemente les digo que este solo es como para el inicio, apenas salgan como para espardear a los enemigos o esperar a los enemigos que se vengan por la parte de atrás. Simplemente ponemos una pared aquí, nos impulsamos hacia la cajita, saltamos hacia la barrera de atrás y de esa manera nos impulsamos hasta llegar a la pared glut, llegamos hacia el techo y mire que desde acá no nos van a poder encontrar. Obviamente no nos se van a imaginar que estamos por acá desde lejos disparándoles, ya que es un lugar donde nadie se imagina. Pero como ya les dije, la zona siempre llega rápido, así que siempre es para el inicio para disparar a los enemigos y poder espaldearlos. Número 2. Mars Electric.
Ver que ese truco nadie, pero nadie se lo imaginaba, no creo que lo hayan visto ustedes en otro lado. Simplemente lo tenemos que hacer con rapidez. Ponemos una pared glut así en esa esquina. Luego nos vamos a dirigir por acá donde están esas cajitas. Saltamos por aquí, saltamos a la siguiente caja y con impulso nos quedamos por acá, donde vamos a estar súper cubiertos. Vamos a poder ayudarle a nuestros compañeros mientras están luchando y serás un buen soporte para la escuadra. Número 1. Catulistiwa. Puse este truco de último porque quizás a los menes no les guste, pero de todas formas lo voy a hacer, aunque es algo difícil. También quiero que me comenten qué tal les pareció este último truco. Y pues, debemos hacer esto. Ponemos las dos paredes afuera, ya las pusimos, ya miraron. Ponemos una pared por aquí arriba, así de esa manera. Apuntamos, saltamos a la siguiente pared de por acá arriba. Y llegamos por acá al techo donde vamos a tener un buen escudo. Miren ese escudo, que es la pared glut. Y vamos a poder eliminar enemigos. Por acá, si algo y nos tratan de disparar, vamos a tener el escudo atrás y vamos a poder estar muy cubiertos. Ayuda, ayuda. Es así como llegamos al final de este video, chicos. Espero les haya servido esos trucos. Que digo, espero les puedan servir después de que hayan visto este video. Que puedan subir muchas estrellas. Así que quiero que me regalen ese grande like. Que se suscriban al canal. Ya saben, para que sigamos creciendo cada día más. Activos como siempre. Que les vaya muy bien. Y nos vemos en otro video.